tal, queridos? ¿Cómo le va? Bienvenidos a un encuentro más de esto que es Ñandereco, nuestra manera de ser. Esta aventura chamamecera aquí por el canal 2 de Teledifusora y tu señor chamamé, guaraní, es nuestra manera de ser. Este es el espacio que tiene el chamamé en Teledifusora y tu señor. Este cuarto encuentro, iniciamos con tres temas: nuestros sueños y la distancia, los de Imaguaré, Lástima de Amor, Amadeo Campos y su trío. Y por último, Tarefero de Mis Pagos del grupo Alborada. Soy un pájaro herido de nostalgias, la distancia me ha vuelto soñador. Llevo el alma sangrando despedida y un camalote azul de corazón. No me pidas, muchacha, que me quede. En el fondo sabes que no me voy. Yo te amé, vos me amaste y los que se aman eternizan el tiempo de su amor. Con el río me voy, con la lluvia vendré, estaré con vosotros para el amanecer. Quiero que al despertar el mundo feliz que soñábamos juntos y que te prometí. Con el tiempo, muchacha, yo sé que entenderás y verás que es difícil pero hermoso este andar. Con alma de profeta y oficio de juglar, cantándole y diciéndole al pueblo su verdad. Ahora somos ríos que son mientras se van, que siempre están de paso y mueren al llegar. Después seremos árbol que arraiga y que se da, que sombra, aroma y fruto, y se abre la amistad. Recién para ese entonces volveré a desandar esta amarga distancia que me obligó a soñar. Y yo sé que teniéndote a mi lado serás la mitad que le falta a mi propia verdad, la mujer compañera, la que me hace cantar. En el fondo sabes que no me voy. Yo te amé, vos me amaste y los que se aman eternizan el tiempo de su amor. Con el río, con la lluvia,
estamos juntos y que te prometí. Quiero que al despertar veas el mundo feliz. Que soñábamos juntos y que te prometí. Qué lástima tu amor. A ver, qué lástima. Después de todo lo que yo te amé. A ver, más bajo la música, a ver. Qué lástima. Me gusta, a ver. Qué lástima. Espero nunca más volverte a ver. La gente de Ituzaingó, Posada Arriba, Zapucaya en la noche. Chau, 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 gracias, Posada. Lo que has hecho con nuestra ilusión. Pero pienso que todo ese tiempo has estado jugando con mi corazón. Me da pena saber que no eras la mujer que tanto he querido una vez. Y que fueras capaz de dar vuelta a una historia sincera de amor y placer. Cantamos bien fuerte, a ver, a ver. Qué lástima tu amor. A ver. Que la... Muy bien. Después de todo lo que yo te amé. Bien fuerte ustedes, solo a ver. Qué lástima tu amor. Fuerte. Bárbaro. Espero nunca más volverte a ver. El aplauso para ustedes, Posada. Gracias por cantar. La mujer que tanto he querido una vez. Y que fueras capaz de dar vuelta a una historia sincera de amor y placer. ¡Gracias! ¡Qué lástima tu amor! A ver. ¡Qué lástima! ¡Qué lindo! Después de todo lo que yo te amé. Gracias, Posada, hasta siempre. ¡Chao, chao, chao! ¡Qué lástima tu amor! ¡Qué lástima! Espero nunca más volverte a ver. Gracias, Posada, chau, chau. Thank you.
pasada, nada ha cambiado, seguís igual. Con tu cara ya herido y cocido hasta la carpina de un mandiocal o algún maizal. Con campito seco prendes de nuevo otra ilusión en algún galpón, y su llama ardiente será el confidente de tu corazón. Qué fácil te acomodas con lonadas y peñones en el galpón de los peores, o al calor del barbacoa. En tu día mi canción quiere llenarte de halagos, tan enfermo de mis pagos, orgullo de mi región, tan enfermo de mis pagos, orgullo de mi región. ¿Eh? Así escuchábamos entonces a Julio Cáceres y los de Imaboré, Nuestros sueños y la distancia. Luego a Amadeo Campos y su trío, estos y tus engueños, diciéndonos lástima de amor. Y qué lindo tema, uno de los que más me gusta en este estilo, Tarefero de mis pagos, el grupo Alborada. Lenchi Ventos, Pablo Ventos, Richie Garrido y todos los muchachos de Alborada también presente aquí en este primer bloque. Cerramos, vamos a una tanda comercial y ya volvemos con más. Instituto de Estudios Docente Formación, Instituto de Estudios Superior de Formación Docente Guaraní en Paraguay. Bueno, regresamos. Estamos ya en la segunda parte de este cuarto encuentro de Ñanderecó, nuestra manera de ser. Esta aventura chamamecera que compartimos ustedes y nosotros aquí en Teledifusora Ituzaingó. Muchísimas gracias por estar. Vamos a, en este segundo bloque, a dedicarlos al lugarcito que tiene el guaraní. Para algunos es simplemente un repaso, para otros van a adquirir conocimientos, sumar nuevos conocimientos sobre esta nuestra lengua ancestral, el guaraní. En este caso, el profesor Embo Ejara, Jorge Cunumí Gómez. Él nos cuenta sobre esto. Va, ella pasa a Anguirungüera, esto es el rinconcito del guaraní, donde vamos a conocer algunas tics para ir conociendo nuestro idioma ancestral. ¿Ustedes sabían que el guaraní, por ejemplo, comparándolo con el español, nunca va a terminar en una consonante? Ninguna palabra en guaraní termina en consonante. Siempre va a terminar en una vocal. Eso es un dato que tenemos que tener en cuenta para ir conociendo nuestro guaraní. Otro dato importante que tenemos es que la palabra guaraní nunca va a llevar dos consonantes juntas, ni en el principio de la palabra, ni en el medio, y obviamente, como dije recién, en el final. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros cuando hablamos del guaraní y hablamos de nuestros ancestros guaraní y nos referimos a los guaraníes. Entonces está mal, ¿eh? Nosotros generalmente cuando hablamos en ese yopará, en esos dos idiomas, los guaraní sería la forma correcta. No pluralizamos la palabra, pero sí pluralizamos el artículo. Los guaraní, los yacaré, los curé, por decir un ejemplo, ¿eh? Entonces la palabra guaraní jamás termina en consonante. Y si le pongo la S al final, estoy rompiendo esa regla que es el guaraní. Hasta la próxima, nos veremos y vamos a apoyar nuestro idioma ancestral, esta fortaleza que tiene nuestra provincia de Corrientes. Ahí lo teníamos al profesor Jorge Gómez, el Cunumí, como lo conocemos aquí en Ituzaingó, perteneciente al Instituto de Estudios Superior de Formación Docente de Guaraní del Paraguay, a quien agradecemos también la gentileza de formar parte de este Ñanderecó, nuestra manera de ser aquí en Teledifusora Ituzaingó. Corte comercial y continuamos con más música chamamecera y de la buena, por supuesto. Bueno, regresamos. Este tercer bloque de este cuarto encuentro, de este encuentro en la aventura chamamecera que tenemos aquí en Teledifusora Ituzaingó, Ñanderecó, nuestra manera de ser. Vamos a presentarte tres temas nuevamente. Va a abrir Luis Cañete, la voz de Sangre Payubrera, nos dice Mala Copia.
luego Rudy y Nini Flores, dejándonos General Madariaga, y por último, el cultor del chamamé, Juancito Buenaga, rinde culto con este tema a su cuna, a su tierra, a Curuzú Cuatiá. Queridos amigos, en estos 25 años de la Fiesta Nacional del Chamamé, queremos contarles a todos los argentinos y a todo el mundo que aquí en Corrientes celebramos y también reflexionamos. Por eso, con esta bandera, este minuto de reflexión. Qué lástima que haya gente, legítimos hijos del suelo, que sientan como extranjeros, pues todavía hoy piensan que rebajarse es vergüenza, sentir las cosas del pueblo. Solo es culto y refinado los que nos mandan de afuera. Si es de etiqueta extranjera, da estatus, nivel social, la conciencia nacional para esa gente es honcera. Miran y admiran lo ajeno, lo suyo no quieren ver, y hasta su forma de ser es copia yanqui o europea. La canción de cuna es ajena, Santa Claus, Papá Noel, Halloween, es extranjera su forma de pensar y de sentir. De espaldas a su país viven soñando otros cielos. Solo es exquisito o muy bueno lo de Nueva York o París. Es pecado ir tierra adentro, el interior conocer. Eso le quita nivel. La onda es viajar a Europa con leyendas en la ropa. Y por supuesto, en inglés. En su patria son extraños, cerebros colonizados, de conciencia esclavizados, a sabiendas o inconscientes, sometidos mansamente al agresor importado. Con imágenes y con ruidos que nos mandan enlatados, atontarlos han logrado robando su identidad, hasta hacerles olvidar a sus raíces, su pasado. Señores, alzo mi voz de protesta y le digo a todos esos, por respeto a los ancestros y a los criollos de este suelo, ya que aceptan lo extranjero, que no desprecien lo nuestro. Déjense de mirar engañosos espejismos, asuman con optimismo la identidad clara y propia, y dejen de ser mala copia para ser ustedes mismos. Seamos de una vez argentinos, recobremos la identidad, será entonces realidad lo que el himno ha proclamado, y es el grito sagrado de libertad. ¡Libertad! ¡Viva la patria!
orilla, los barrios del Centenario, Belgrano y Jaguar Rincón. Solo se rompe el silencio cuando detrás de una reja un mozo inca la vera le está llorando a su amor. O bien detrás de una puerta deshecha, hierro y lata, un acordeón se desalta con polcas y chamamé, mientras viejas boricheras, mercando caña y tabaco, luce el color de los trapos, según sea el comité. Nunca podré olvidar, porque ella guarda todo el tesoro de mi bohemia y de mi soñar. Cuántos placeres, dichas y halagos de mi distante yo disfruté, mas nada de ellos se han comparado con la pureza de aquel ayer. Barrio de Moscú, Villa Belgrano, barrio de Tosca, de Aguardicón, un bello centro y el centenario, lo llevo dentro del corazón. ¡Viva Curuzú, Paquiano, Bachaleo! Otra tarde le dije adiós, aquella novia que con el tiempo de mi recuerdo no se apartó. Vuelvo muy triste, traigo en la mente de aquel pasado que en ti viví. Mi vieja casa, mi madrecita, chupó aquel beso cuando perdí. Barrio Don Bosco, Bella Belgrano, barrio La Tosca, Yahualitón, un bello centro y el centenario, lo llevo dentro del corazón. Barrio Don Bosco, Bella Belgrano, barrio La Tosca, Yahualitón, un bello centro y el centenario, lo llevo dentro del corazón. Qué linda música, qué buen encuentro, qué buen momento. Vamos a saludar a la gente que nos dice que ve el programa y que comparte con nosotros esta aventura chamamecera que llamamos Ñandereco. Un saludo para Carlos Ramos y para toda su familia. Gracias por estar allí con nosotros. Y pueden encontrarnos desde ahora en más y dejarnos sus inquietudes en Facebook, en esta red social como página Ñandereco. Así estamos. Déjenos saludos, déjenos sus gustos musicales y los vamos a ir programando. Vamos a un corte comercial y ya volvemos con el último bloque y la despedida. Así volvemos ya para la despedida. Último bloque de este Ñandereco, cuarto encuentro. Qué bien la estamos pasando, ¿no les parece? Vamos a finalizar con Niña del Ñangapirí, este poema con Julián Cini, la interpretación de Julián Cini, el país Julián Cini y su Neike Chamigo. Luego desde Mburucuyá, justamente Ramona Mburucuyá se llama este tema y lo presenta Gustavo Miqueri y Trébol de Haces. Por último, una polquita, Falso Juramento, en la interpretación de Rafa y Boni, las hermanas Vera. Que yo también, yo me fui como los ríos sur abajo de la vida. Vos quedaste en mi corriente y ya nunca más te vi. Registrando la dulzura roja del Ñangapirí. Y un noviembre de hace mucho se estrujó contra mis dientes.
sangrón bello recuerdo de mi tiempo curumí. Yo era chico todavía, curicito cabezudo, el lluvio guarda el monte su dolor primaveral. Esa siesta entre zorzales fui bombero corajudo. Cuando te cambié un puñado por un beso te acordás. Yo me fui como los ríos sur abajo de la vida. Vos quedaste en mis corrientes y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo mi hombre con el alma dolorida, te recuerdo emocionado y ya del día que y ojalá que un viento norte de esos vientos musiqueros que en la noche de mi pueblo desparraman serenata y zapucay, lleve lejos, no sé a dónde, y te deje en tu ventana esta flor de mi ternura que nació por recordar. Yo me fui como los hijos sur abajo de la vida. Vos quedaste en mis corrientes y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo mi hombre con el alma dolorida, te recuerdo emocionado niña del ¡Gracias!
que bien el refrán nos dice. Si mis hijos son felices, el resto Dios proveerá. Muchísimas gracias. Presentamos este cuarto encuentro de Ñanderecó, nuestra manera de ser, desde la Plaza General San Martín, en Ituzaingó, en la provincia de Corrientes. ¡Qué hermosa ciudad! Venga, conózcala, visítenos, venga a recorrer las calles de y las playas, ¿por qué no?, de Ituzaingó, en la provincia de Corrientes. Desde la Plaza San Martín, aquí en la zona céntrica, junto a la parroquia San Juan Bautista, y el otro lado, el Centro Cultural y Teatro. Aquí en Ituzaingó te presentamos este cuarto encuentro de Ñanderecó, nuestra manera de ser. Martes y jueves a las 21 horas. Vamos a repetir el programa por pedidos de ustedes los días sábados y domingo también. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que tengan ustedes un muy buen resto de semana. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y ser parte de esta aventura chamamecera Ñanderecó.